Hoy estamos a 18 de mayo del 2014. Este es el esqueje que se va a injertar por aproximación. Las herramientas que vamos a utilizar consisten simplemente en una tijera para cortar las cintas porte injerto. Tenemos una cuchilla, una hoja de bisturí, una navaja de injerto y presillas de plástico para sujetar la maceta y adaptarla al siguiente ejemplar. Este es el ejemplar. La maceta la hemos preparado para adaptarla a esta zona. Para ello hemos realizado varios orificios en la maceta. La idea es que la presilla nos haga de sujeción o amarre al tronco del ejemplar. Vamos a comprobar si es suficiente. De principio, la maceta queda fija. No tendrá ningún movimiento, no obstante, si fuera necesario, volveríamos a amarrar con otras presillas aquí. No tiene ninguna tendencia de desplazamiento lateral, ni hacia abajo ni hacia arriba. Por lo tanto, queda bien sujeta. Siguiente paso sería trasladar toda esta rama por esta parte. ¿Qué deseamos lograr? Como podéis ver, la tendencia del tronco es desplazarse hacia la izquierda. Por lo tanto, esta, al insertarla en la parte trasera, lo que vamos a hacer es que el injerto salga verticalmente al tronco. Y a su vez sus ramas laterales podremos injertarlas lateralmente. Uno de los ejemplos es esta rama. Esta rama, como podéis ver, es demasiado gruesa para el lugar que ocupa en la altura del ejemplar. Más o menos, esa sería una posición. Vamos a emplear un poco de zoom, a ver si se puede observar cómo quedaría. Empleamos una hoja de bisturí para realizar el corte en el tronco que va a recibir el injerto. Para ello vamos a sujetar el tronco en su zona, que más o menos a usted es. Hay que tener mucho cuidado que estas hojas tipo bisturí cortan en exceso. Más o menos, no sé cómo se verá en el vídeo. Desde la corteza se ve cómo emana la savia, el látex
propiamente del ficus. Vamos a continuar un poco con la labor. Ahora vamos a medir qué zona sería la que tendríamos que pelar de este ejemplar para que el látex termine. De la zona que emana el látex es la corteza que vamos a arrancar como si fuera un chumbo. Y esta es la zona que hemos pelado la corteza para injertarla en la zona anterior. Vamos a utilizar ahora la navaja de una forma o de otra, pero puedo decir que ha sido perfecto, no solo en anchura sino también en longitud. ¿Lo podemos ver bien o no? Yo ahora mismo no lo puedo ver porque no hay nadie mirando la cámara, pero más o menos es perfecto. Lo que tenemos que hacer, ahí también, si no la tenemos, podremos utilizar bolsas de plástico recortadas. Lo que sí no aconsejo es utilizar rafia. ¿Y por qué no vamos a utilizar rafia? Porque la rafia se mojaría e introduciría agua por los cortes. Y utilizando este tipo de cinta, es muy difícil que el agua entre. La hemos cortado, la idea es que no tengamos que dar tantas vueltas a la cinta para poder ajustarlo al tronco, sino pocas, y si es necesario le propondremos el tronco tan pequeño trozo de brotes tiernos que se desprenden. Debéis de tener en cuenta que estamos manipulando el interior del árbol y los brotes jóvenes es lógico que se pasan en esas operaciones. Introducimos bien. Muy importante que en las primeras vueltas todo quede muy bien ajustado. La cinta que no dé, que no gire sobre sí misma, no se haga un molino, sino que sea plana. De esa manera la cinta quedará más ajustada. Bien. Vamos a empezar por esto. En la primera vuelta ajustamos y esa cinta un poco hacia abajo y la de abajo que suma hacia arriba, que el injerto, que es el tronco más pequeño, debe de adaptarse perfectamente al corte que hemos realizado en el tronco, que sería el corte inicial. Ajustamos bien la cinta. La cinta debe de estar muy apretada. Si la colocamos perfectamente, luego no sería necesario utilizar pasta selladora
para impermeabilizar. Hemos dado un total de 3 o 4 vueltas a los zumos y ahora vamos a amarrar este trozo. Como hemos dicho antes, ahora vamos a colocar una cinta más larga para darle mucha más fuerza y que nos coja perfectamente desde arriba hasta abajo todo. Volvemos. La pequeña la vamos a dejar baja y ahora con la parte más larga vamos a ir girando y ajustando perfectamente la cinta. La siguiente vuelta la pasamos por debajo de la cinta corta que hemos dejado para amarrar, con idea de que se quede cogida. Por ejemplo, que estamos tirando una sola cinta, tramo de cinta, y la otra ya se ha quedado cogida hacia abajo. Aproximadamente para que el árbol más o menos llegue a tener el volumen que tiene actualmente, entre 2 y 3 años, siempre y cuando los cuidados sean los aceptables. Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a dar por finalizado la primera temporada de los diferentes trabajos que vamos a llevar a cabo durante los próximos 3 años. Mejor dicho, los próximos 2 años. Este sería el primero. Hoy estamos a 18 de septiembre de 2014. 4 meses después de que realizáramos el injerto por aproximación. Y el ejemplar, como habéis podido o podéis observar, se ha desarrollado bastante bien. Muy fuerte. El color de las hojas, un verde intenso, se puede decir que es un verde plástico. Los brotes siguen apareciendo completamente. Goza de mucha salud. Uno de los problemas que, como lo estamos dejando crecer libremente, se está convirtiendo en un verdadero cajón. Ya no tiene la triangulación que tenía anteriormente, pero eso no importa. De cara al próximo año, como seguiremos trabajando, es para que ustedes vean que la hoja pequeña permanece en el árbol y solamente los brotes, cuando empiezan a dispararse, empiezan a hacer la hoja más grande y los internudos uno de otro más alejados, mientras que en las hojas pequeñas veréis que los internudos son mucho más cortos. Una hoja está casi encima de la otra.
veréis que va a coger una hoja. Para que veáis, una hoja y otra hoja de interior de las hojas que es. Podéis ver el tamaño. La relación es bastante grande. Unas 6 veces más grande que esta. El hoce poda continuamente para crear más ramificación. Al crear más ramificación siempre habrá más yemas que alimentar. Por lo tanto, el reparto de savia es más homogéneo. Y con ello damos por finalizado. Solamente volver a reiterar, por favor, que os suscribáis al canal José Godel Vídeos. De esta forma, todos aprenderemos de todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es la formación de los higos. Para la próxima primavera se pondrán rojos en esta rama, también lo veis. Se ve cómo se va clavando el injerto y el porta injerto. Se van ajustando unos con otros. Ya en la próxima primavera veremos los resultados. Gracias y hasta la próxima.